Bounce. Lo primero que me estuve aplicando fue un bálsamo para los labios, para lo reseco. Después me estuve aplicando un gel de Dark Apple, el transparente, que es para las pestañas. Yo me lo aplico para aplicarme los pelitos de las cejas. Y también me las estuve peinando, obviamente, antes de hacerlo. Me estuve aplicando la sombra de Italia, mi tono café, que es para las cejas. Y así, primero lo que hago es marcar una línea para ver la forma de mi ceja y ya después irla difuminando poco a poquito hasta que se cubra todo lo deseado de la ceja. Yo no me la dejo super marcada, pero así trato de que se me note más. Y bueno, aquí está el resultado. Después lo que estuve usando fue una cintita para que al momento de ponerme las sombras me salga súper bien lo que es el delineado o hasta donde quiero que mis sombras lleguen y me salgan parejas. En este caso me estuve aplicando, el primer tono fue un verde muy fuerte, después como un verde bandera y por último para difuminar un verde pasto super clarito. El corrector que estuve usando fue el de Adara, como mostré en el video. Ese de Adara es en la tonalidad 2, que cuando lo fui a comprar no encontré el más clarito, y con eso me voy a estar marcando todo lo del párpado, de que al momento de voltear para arriba y donde dobla el párpado, hasta ahí quede la marcación con corrector y con la sombra blanca que me puse, para que no se vaya a manchar de la otra sombra de arriba. Después me estuve haciendo un delineado rojo con dos sombras rojas, una mate y una con brillo, como si fuera un delineado normal, obviamente. Después me estuve delineando con delineador negro de prosa del pincel delgadito. Estas pestañas que me vieron aquí son de la marca de Glossy Baby, me parece, o by Glossy Baby, algo así. Igual se las estaré dejando en la cajita de descripción. Están muy padres. Son en 3D o en 5D, no recuerdo bien. Después estuve utilizando el pegamento de Duo y unos brillantitos de los que son para las uñas en tonos dorados, para darles un poco de